Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al tercer episodio, al tercer capítulo, Gurupix Podcast, donde déjeme por favor, permítame si es tan amable, levantarme el cuello a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio para usted. La semana pasada nos fuimos invictos, intactos. Dos Guru picks, dos aciertos. Y esto da un total de una marca, tres ganados, un solo perdido. En las dos semanas que lleva el programa Guru picks Podcast. Y vamos calentando, porque estamos preparando también otra sorpresa relacionada a los PICs para todos ustedes, pero en Spotify. No se preocupe. Acá seguiremos viernes una de la tarde para que pase la voz, porque el gurú es del pueblo y para el pueblo. Y el gurú quiere que la gente se meta dos que tres pesitos extras a su bolsa. Siempre recordando que lo hacemos para meterle algo de sabor. No más, no menos. A la gente que está compartiendo, gracias. Es lo menos que nos merecemos. Después de la semana pasada, que vuelvo y repito, invictos, pasamos a los Bengals. Y muchos nos cuestionaron. Al final del día se demostró también en los PICS de que rosa la truza. Sabíamos de la urgencia que era este partido para los Bengals en la división norte de la Conferencia Americana. De esta defensa infravalorada. Subestimada que paró en seco a Lamar Jackson y compañía de la frontal defensiva de lo mejor que hay en estos momentos en toda la National Football League. Joe Burrow tirando para 400 yardas. Era un juego que necesitaban los Bengals el golpe de autoridad. El manotazo en la mesa, una ofensiva explosiva, comandada por Burrow y, por supuesto, del novato sensación que va en camino a ganarse el premio de el mejor novato del año, Jamal Chase, 200 yardas ante Baltimore. Nadie en toda la historia de la National Football League tiene más yardas en sus primeros siete partidos en la liga como receptor que Jamar Chase. Ningún otro receptor ha empezado mejor su carrera en la NFL que Jamar Chase. Tremendamente impresionante lo del de novato procedente de la estatal de Luisiana, de LSU. Y los Bengals no nada más sacaron la línea, sino que también despedazaron a los Ravens y terminaron ganando el partido directo. Así que después de una semana invicta, para un récord global, tres ganados. Un perdido aquí en los Guru Pics. Gracias a los que están compartiendo en señal de aplausos. Cada compartida es un Gurú, vamos por más. Cada compartida significa un Gurú, estamos contigo y vamos por el camino correcto. Una palmada en el hombro. Y las palmadas en el hombro se traducen para el Gurú deportivo en buenos Pics. Así que vamos directo y sin escalas. Al pick de la NFL en esta semana número 8. ¿Estamos listos? Abróchense los cinturones. Reviso mis apuntes. Ay, ay, ay. Hay una frase que dice: nadie se arrepiente de ser valiente. Así que aquí vamos. El pick de la semana 8 de la National Football League. Entiendo perfectamente que los Titans vienen en un momento sublime, que le pegaron a los Bills de Buffalo, que humillaron y apabullaron a los Chiefs de Kansas City, que Derrick Henry está teniendo números para ser considerado como una de las opciones principales para llevarse el MVP este año. Diez anotaciones de Derrick Henry. Apenas. Semana 8 y ya está a punto de rebasar la marca de las mil yardas. Que Ryan Tannehill lleva dos partidos en donde se ha equivocado poco por no decir nada. AJ Brown apareció para comerse al perímetro de los Chiefs y la defensa se ha cerrado en los momentos importantes. Habiendo dicho todo eso... Vamos a tomar a los Colts. Los Indianapolis Colts es un partido divisional. Ya jugaron en Tennessee. Ganó Titans. Y los partidos divisionales normalmente entre dos buenos equipos dividen victorias. Este es un matchup que le favorece a los Colts. Hablamos de Derrick Henry. De estas anotaciones, casi a punto de rebasar la marca de las mil yardas, Colts también tiene a un caballito de batalla. En el nombre de Jonathan Taylor, que promedia cinco yardas por acarreo. El mejor, de los mejores en yardas por acarreo en toda la NFL. Hay un punto. Los partidos normalmente se dice que se ganan en el diferenciar, en el diferencial en la cuestión de los intercambios de balón. Y en ese rubro, los Colts son el número uno de toda la liga, junto con los Bills de Buffalo. No suelen regalarte el balón. Y sí. Tienen la costumbre de quitarte la posesión del ovoide. Carson Wentz, que empezó la temporada golpeado con los tobillos destrozados, y parece que la opinión pública se ha quedado con ese Carson Wentz. Tú revisas los números de Carson Wentz: 11 anotaciones, una sola intercepción. Si yo te diría que Carson Wentz es el coreback titular con menos intercepciones en la liga, ¿me lo creerías? Eso dicen los números fríos y contundentes, los números que no mienten. Hay algo que Colts va a tener que corregir si quiere sacar la victoria en casa ante los Titans. Es uno de los peores equipos en la zona roja. Es uno de los equipos que más goles de campo tienen. Eso significa que no eres capaz de ser contundente a la hora cero. Que cuando llegas a la zona roja no terminas con seis puntos en la bolsa. Que te conformas con tres. Y cuando enfrentas a una ofensiva comandada por Derek Henry, el tractorcito, el tractorcito. Con las armas que tiene Tane Hill en el nombre de AJ Brown, y dependiendo qué tan sano esté Julio Jones, tienes que tener la capacidad para terminar tus series con seis puntos. Únicamente el 46.15% en porcentaje tienen los Colts en sus visitas en la zona roja, hablando de anotaciones, abajo de la mitad. Eso tiene que cambiar si quieren ganar el partido. La línea está pick. ¿Qué quiere decir esto? Que si ganan los Colts, estamos del otro lado. A eso le estamos apostando. A que los Colts, en un juego que les urge, porque no se pueden dar el lujo de perder, porque ya estaríamos hablando de tres partidos de diferencia contra los Titans, en esa lucha por ganar la división. Si ganan, se ponen a un partido. Hablamos de momentos. Titans lo tiene. Colts también. Se nos olvida que tuvieron en un puño a los Ravens hace unas semanas en Monday Night Football. Destrozaron a los Texans. No hay mucho que decir ahí. Y le pasaron por encima el Sunday Night Football pasado a los 49ers en su casa. Y los 49ers. Venían de una semana de descanso en donde Cal Shanahan es de los mejores. Y aún así, Colts se llevó la victoria. El PIC, semana 8, National Football League, aquí en los Guru picks. Vamos con Carson Wentz. Hay altas probabilidades de que recuperen a T.Y. Hilton. Michael Pittman, el receptor procedente de USC, de la Universidad del Sur de California. Está jugando a gran nivel. La defensiva también. Buen momento contra buen momento. Partido divisional. Nos vamos con la casa. Nos vamos con el factor hogar. Con Carson Wentz. Este es el partido en donde Carson Wentz tiene que levantar la mano y decir: Aquí estoy yo. Que tiene los números para poder hacerlo. Jonathan Taylor, Carson Wentz. Vamos con los Colts. Es el pick de la semana 8 en la NFL. ¿Estamos claros? Excelente. Ahora sí, dame por favor el power ranking aquí en los Guru Picks. Número 5. Los Dallas Cowboys. Es mi deber advertirles a todos ustedes que hay partidos en la semana 8 que se ven muy sencillos para la gente que le gusta apostar. Aguas. Normalmente esos partidos son un dulce nada más. No se los vayan a comer. Si les ponen el dulce en la mesa, manténganse. Absténganse. Se ven muy fácil algunos partidos, incluyendo el de los Cowboys en Sunday Night Football, visitando Minneapolis ante los Vikings. Aguas. Enciendan los focos rojos. Esta semana hay varios partidos que parecen muy sencillos y no lo son. Tampa Bay, Nueva Orleans. Hablando puntualmente de apuestas, de líneas. Dallas, Vikings. El mismo de los Titans, Colts. Aguas. Es mi deber advertirles. No se coman ese dulce. Dallas Cowboys, lugar número 5. 34 puntos por partido. La dupla Tony Pollard, Siki Elliott. Siki Elliott promediando 5 yardas por acarreo. Trevon Diggs con 7 intercepciones. Dallas Cowboys viene descansadito y es un gran partido el que le espera. Número 5 Dallas Cowboys. La segunda mejor ofensiva por tierra, la segunda mejor ofensiva por aire, la mejor ofensiva en puntos. Dak Prescott jugando a un nivel superlativo. Tenemos que darle a los Cowboys y sus playmakers el lugar Número 5. Número 4, los Ángeles Rams que batallaron, ¿eh? Se volvieron a ver las caras Jared Goff y Sean McVay y batalló puntualmente en la primera mitad y ya después se despegaron los Rams. Hay algo que me fascina de los Rams, además de Matthew Stafford de Cooper Cup, de lo genio que es McVay de Aaron Donald, de Ramsey, en el perímetro. La defensiva de los Rams se rompe, pero no se quiebra. ¿Se ¿Sí entendiste? ¿A qué te refieres, gurú? Gracias por preguntar. En zona roja es la segunda mejor defensa. O sea, que les puedes mover las cadenas, les puedes recorrer el emparrillado, pero a la hora buena... Te conformas con tres puntos o a veces hasta nada. Esas son las defensivas para mí más valiosas. Las que aguantan hasta el final. Es la segunda mejor defensiva en zona roja. Los Rams, que tienen otro partido sencillo ante los Texans, ocupan la posición número cuatro. Vamos. Con el lugar 3, los Tennessee Titans. Hay que ponerlos porque lo han demostrado, se lo han ganado en el campo. Partido fundamental cuando le pegaron en Monday Night Football a los Bills. Después apabullaron, aplastaron a los Chiefs. Derrick Henry con una campaña tremenda y dentro de los candidatos principales hasta el día de hoy para llevarse el MVP. La defensa de los Titans en los últimos tres partidos ha sido también de las mejores en zona roja. Tienen muchas bajas en la secundaria. Han sabido reponerse a eso y sacar victorias en momentos claves. Titans ocupa la posición número tres. Número dos, el equipo de Tom Brady y sus 600 pases de anotación. Tampa Bay Buccaneers, la mejor ofensiva por aire. Unos frontales capaz de comerse a cualquier coreback. Armas para dar y regalar las que tiene Tom Brady corriendo el balón como receptores, Godwin, ahora Brown que preocupa porque está lesionado y no sabemos cuánto tiempo se va a perder, pero tienes a Mike Evans, tienes a Gronkowski que tarde o que temprano va a regresar, los Buccaneers. Los actuales campeones de la NFL, lugar número dos. Y la posición privilegiada, donde todos quieren estar, pero solamente uno puede habitar, hay que dársela al equipo con mejor récord en toda la liga, los Cardinals de Arizona. Top 5 en capturas al mariscal de campo. La ofensiva más explosiva junto con los vaqueros de Dallas y los Bills de Buffalo en toda la National Football League. Uno de los corebacks que han venido también a aportar su granito de arena para cambiar el destino, el rumbo de la posición de mariscal de campo. Complicadísimo capturar a Kyler Murray. AJ Green, de Andre Hopkins, ahora con la adquisición de Zach Ertz. Un equipo que en la mayoría de sus partidos te anota arriba de 30 puntos. Los Cardinals, al día de hoy, ocupan la posición número uno en los Power Rankings de Guru Picks. Ahora sí, el equipo que decepcionó en la semana 7, los Chiefs. Y todos se van sobre Patrick Mahomes. Y entiendo que Patrick Mahomes tiene nueve intercepciones de lo peor en ese rubro. Pero también comanda la parte alta en touchdowns. El problema es que los Chiefs no pueden proteger a Patrick Mahomes. El problema es que los Chiefs. Tienen una de las peores defensivas, no nada más de la liga, sino de los últimos 5 o 10 años. No paran a nadie. Y es por eso que los Chiefs están donde están en estos momentos. Cada semana que pasa, cada semana que perdemos más fe en que los Chiefs se puedan llegar a levantar. Mientras tengas a Andy Reid y a Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, no los puedes descartar al 100%. Pero la derrota que sufrieron ante los Titans es alarmante. Únicamente tres puntos. Aguas. Porque a veces el exceso de confianza de que se van a recuperar, de que se van a recuperar, de que se van a recuperar, van a recuperar termina siendo un mito y no. Una realidad. Y el equipo que se puso los lentes. Ah, mis lentes. Valiendo, Mother. Mis lentes. Mis lentes. Mis lentes. Terrible la producción, ¿eh? Tacha, tacha. Porque mis lentes tienen que estar aquí. Hagamos como que me pongo los lentes. O. Oh, Vamos a ver si están en la jugada y lo pueden hacer simultáneamente conmigo, que me pongo los lentes. Tres, dos, uno. ¡Pum! Los Cincinnati Bengals. Había que dar el golpe. ¿Por qué? Porque los Bengals habían sido un equipo entretenido, habían sido un equipo con atractivos, pero hasta ahí. Ah, son los Bengals. Ah, son los Bengals. Ah, son los Bengals. Tomen a sus Bengals. Era el golpe contundente que necesitaba esta franquicia. Tienen Playmakers. Junto con Arizona es de los equipos que no sé si el coach va a estar a la altura en la hora cero. Los jugadores... Han demostrado que tienen lo suficiente para aparecer en el momento importante. Se fueron a meter a la casa de los Ravens. Joe Burrow lanzó para más de 400 yardas. La defensiva paró a la mejor ofensiva por tierra de toda la liga. Jamar Chase, 200 yardas. Una anotación. Y demuestran también los Bengals que puede ser Jamar Chase, que puede ser Joe Mixon, que puede ser T. Higgins, que puede ser Tyre Boyd o que puede ser CJ Osomoa. El ala cerrada que se llevó dos anotaciones el domingo pasado. Los Bengals se pusieron los lentes y le pegaron fuerte a la mesa en la lucha por llevarse la división norte de la conferencia americana. Excelente. Quítame los lentes ya. Episodio 3, capítulo 3 de los Gurupics ya está en los libros de la historia. Ya les avisé. Tengan cuidado esta semana. Hay trampas con las líneas de los partidos. Aguas, ¿eh? El de Dallas es uno. El de Tampa contra New Orleans, otro. Titans. Colts, aguas ahí, porque hoy todo el público está con Cowboys, está con Tampa, está con Tennessee, las líneas, aguas con esas líneas. ¿eh? Y en el fútbol, donde vamos 100% invictos, porque el único pick que hemos fallado aquí, el único guru pick al cual no le hemos pegado, fue de la NFL, en la semana 1 de este proyecto con los Browns. En fútbol vamos dos de dos. Y esta semana hay que agarrar el momio positivo. Más 150, más 160. Eso quiere decir que casi, casi te van a pagar el doble de lo que tú apuestes. Hay riesgo claro, como en todo. Vamos con la máquina celeste de la Cruz Azul que le gana en el clásico joven a las Águilas del la América. Cruz Azul a ganar. Esa es la que vamos a buscar como grupic esta semana en el fútbol mexicano. Estamos claros? Perfecto. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Estamos cocinando dos que tres sorpresas metidos de lleno también en los picks sé porque se viene un proyecto interesante con un compadre que hemos hecho en el camino. Arrieros somos y en el camino andamos. La traen robada, es lo que dicen. Ya les estaremos avisando más adelante. Ojalá lo hayan disfrutado, pasen la voz y recuerden que el gurú es del pueblo y para el pueblo. Y ojalá que esta semana también podamos llevarnos dos que tres pesitos extras a la bolsa. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. El gurú está, el gurú se va. No sin antes dejarles el tradicional, cariñoso y cada vez más reconocido. Medio abrazo.